esta, por ejemplo, es la parte del cuello del animal, o sea, con la estructura ósea de la pieza, sacas esto. La parte del cuello. Esto acá es un osobuco, que es la parte correspondiente al codo del animal, ¿no? Osobuco es bastante, bastante delgado, esbelto, un poquito artístico. En cambio, la res es grueso, es tosco, mucho más. En cuanto a... ¿Qué animal es el cuello? ¿Qué correspondiente al equino? Esta parte referente a las costillas, nos hace ver que son costillas sumamente delgadas, bien arqueadas, que corresponden también al equino. Las costillas del vacuno son sumamente amplias y son más planas. Así es. Sí, todo está para descartarlo ya.